Lasturrek antolatzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin batera bime ekimena. Gutxienez esango nuke bi parte ezberdin dituela, batetik parte profesional bat, gaur bertan azten dana, eta bigarren parte bat, live eta market deitzen direnak, izango direnak jaialdiak, eta horiek ostiralean azten dira, biak. Bime musikaren sektorerako nazioarteko profesionalen topaketa da, batetik. Negozio bide eta esperientzia berriak trukatzeko, sortzeko, bideratzeko, eta bestetik jaialdia izango da. Un encuentro en el ámbito profesional, en el ámbito de la industria musical, y en donde van a coincidir tanto el mundo local como el mundo internacional. Estamos hablando de que en BIME van a participar en esta primera edición 18 países distintos, donde van a estar presentes, por ejemplo, 15 directores y programadores de festivales internacionales, festivales de renombre, donde nos van a visitar grandes ponentes del mundo latinoamericano, en donde vamos a tener la capacidad de ver a la industria musical a través de las nuevas tecnologías, a través del mundo de los videojuegos. BIME pretende convertirse en un evento, encuentro, festival, porque son muchas cosas a la vez, no es solo un festival, no solo es un encuentro profesional, no solo es una feria, son muchas cosas a la vez, que sea un referente en Europa, en el mundo de la industria musical, del mundo de la tecnología, del mundo también del emprendimiento ligado a la industria musical. Hacer un evento diferente, ¿no? Un evento de la nueva era, un evento que sirviese para reflexión, para buscar caminos, para buscar negocio en torno al mundo de la música. En el BIME era un punto de reflexión sobre todo esto y un lugar donde encontrarse y donde en realizar contactos con otras partes de la industria, ¿no? Partes que en esta primera edición del BIME se veía muy claro, ¿no? La tecnología, los desarrollos tecnológicos, la moda, el marketing, los sponsors. En BIME pruebo a ver más de 1000 acreditados. De esos 1000 acreditados hay una fuerte incidencia de empresas de Vizcaya y de Euskadi, hay más de 350 en este momento. Deseamos que la gente, los profesionales que está aquí, haga negocios, haga relaciones y que este encuentro sea interesante. El BIME es un evento un poco distinto a lo que se hace en Europa y en el mundo en estos momentos. Yo creo que lo que se ha intentado desarrollar es un evento donde las diferentes industrias, como lo decía Alfonso, que de las nuevas tecnologías, de la música, del videojuego, puedan tener un punto de encuentro donde los profesionales pueden estar juntos e intentar crear conexiones nuevas. Uno de los objetivos, evidentemente, del BIME es la creación de negocio, y esto pasará a través de hacer que la gente se conozca al máximo a través de networking, y la verdad es que pensamos y deseamos que todas estas pequeñas reuniones se conviertan en gran negocio para el futuro.